comenzamos con este torneo de dobles aquí LCA. Bienvenidos a todos ustedes a este torneo. Aquí en la bella, hermosa ciudad de Querétaro tenemos a Peter, Peter representando a Morton, Beto representando a Daisy contra Madara y Mane, Madara representado por Bowser, Mane representado por Palo. Vemos ahí un porcentaje muy peligroso para Madara que termina siendo eliminado rápidamente. Muy parejo este encuentro, tres vidas cada quien. El equipo rojo tenía un poquito más de porcentaje. Vamos a ver si el equipo azul puede conseguir remontar. Up smash por parte de Madara que le quita un stop a Peter para poder seguir en este encuentro. Madara no se queda satisfecho, quiere sacar bastante daño. Mane ahí campeando sus vidas para poder llevarse este primer encuentro. Vemos ya un Morton en 137% que contra un Bowser que probablemente termine con Stock, sin embargo regresa de manera muy segura con ese martillo mortal para que por parte de Mane y se lleva el primer encuentro el equipo color azul. Parecer va a haber un baneo de estos muchachos Battlefield y Town and City. Rápidamente comenzamos este segundo encuentro. Vemos ahí un ligero cambio a Yoshi por parte de Beto. Y comenzamos este encuentro. Rápidamente vemos cómo ambos equipos se reparten daño ahí. Bowser tomando la iniciativa con un par de ataques que elevan poco a poco el porcentaje del equipo rojo. Sin embargo, el equipo rojo no se queda atrás. Esos opens de Yoshi hacen bastante daño. Equipo rojo ahí coordinándose en los movimientos para poder jugar al ping pong y hacer bastante daño a Bowser, que ya está en 114%. Yoshi bastante agresivo, quiere ya definir el primer stock. Sin embargo, Iggy sale volando por los aires al igual que Yoshi, que rápidamente con ese fair a Offer eleva a 160% Bowser. Cualquier ataque prácticamente es imposible. Vemos aquí bastante poder por parte del equipo color azul. Dominando el equipo color rojo. Sin embargo, Madara define el stock para igualar la situación. Vemos ya ahí una situación bastante pareja. Se viene el daño rápidamente. Yoshi con ese upper termina el stock de Mane. Sin embargo, Mane baja muy agresivo. 4 stocks para el equipo azul, 5 para el equipo rojo. Yoshi 114%, puede ser el próximo a salir de la plataforma o hacer la mayor cantidad de daño posible. Sin embargo, ese side B de Bowser va a terminar con el stock de Yoshi, poniéndolo en una situación un poquito más equivalente. Sin embargo, vemos un Yoshi ahí campeándole de manera muy efectiva, tiene 0%. Bowser rápidamente con ese down B eleva a Iggy por los aires. Sin embargo, vemos ahí mucho movimiento por parte de su Bowser y rápidamente ese Iggy aprovecha el landing lag que tenía para hacerle un up smash y terminar con él, dejando a Bowser con un último stock. Vemos ahí bastante movimiento por parte del equipo rojo campeando uno a cada lado y Mane termina con ese stock de Iggy. Rápidamente pone al equipo
a los dos equipos muy parejos. Este encuentro ha sido bastante parejo, un neutral muy peleado. Mane está por irse con ese 146% y tiene del otro lado a Bowser, le empieza a hacer un edge guarding para que no apoye a su amigo. Sin embargo, el equipo rojo puede llegar a juntarse rápidamente. Yoshi es castigado por lanzarse de esa manera. Vamos a ver si el equipo rojo puede sacar más ventaja. Sin embargo, ese side de Madara va a eliminar a Yoshi, poniendo al equipo rojo en una situación complicada. 85% con Iggy. Y se nos va Mane, se nos va Palutena. Vemos ahí juego muy parejo. Cualquier momento esto puede terminarse. Up smash por parte de Yoshi que elimina a Madara, poniendo a Mane en una situación 2 contra 1. Vamos a ver si puede generar un combo game o con ese 125% a Iggy puede hacer el comeback. Está buscando a Iggy, pero intenta cazarlo. Iggy es muy paciente, pone el escudo, sin embargo el escudo no es suficiente para enviar lejos a Iggy. Y rápidamente Yoshi aprovecha la distracción para poder hacer un par de uppers y hacerle más daño. Sin embargo, Palu ahí está queriendo maniobrar para poder entrar con un golpe seco a Iggy, pero no lo consigue. Ya rápidamente Yoshi interviene, backer por parte de Yoshi, ese escudo se hace presente de Palu, se viene la agresión de Iggy, pero rápidamente se va para atrás porque sabe que con un buen smash o un buen backer esto es stock para Iggy. Mane luchando contra toda la presión de los dos jugadores, buscando una entrada, sin embargo rápidamente lo ponen contra las cuerdas en la orilla de la plataforma. Hace el grab que consigue el fair, llevándose el primer encuentro el equipo rojo. Rápidamente los dejo con mi compañero Diego, ya que me toca jugar. Enseguida regresamos. Team Battle, Palutena, Bowser, Horton, Yoshi. Sí. Regresamos a los Bubble Bombers de Yoshi. Este segundo Win Round 2. Este juego de Win Round 2. No sé si es el segundo. Probablemente no lo es, porque ya van varios que están jugando al mismo tiempo en otras estaciones. Se convertirá en un nuevo estreno a favor de Yoshi.
va el Marcel Banger, le va a dar desde la tercera cuerda. Se lanza, hace el golpe a Peter. Cobertura de Rane ahí, evitando que mate al sexto daño severo. Vamos a favor, espada de luz reveladora. Quitan a Yoshi de la ecuación. Ya venía el lanzamiento especial de Madara. Bueno, alcanza un poco de daño, 70% ya sobre Peter. Madara no va a escapar. Yoshi no alcanza a completar ese follow después del down throw de Peter. Manner por fin toma los toques de segundo. Pero